buenos días. Mi nombre es Pedro Antonio Villalta, coordinador de investigación de la Unidad de Investigación e Innovación de la Gerardo Barrio. Se ha realizado el evento Presentación de Póster Científicos como una segunda etapa. La primera etapa consistió en un taller de póster científico, donde se orientó a los docentes cómo crear un póster científico. Esta vez se han presentado 8 póster científicos correspondientes a las investigaciones del 2013. Algunas investigaciones están orientadas a tecnología y también tenemos de la Facultad de Derecho. Igual la investigación por ciencias empresariales y la investigación realizada por la Facultad de Ciencias y Humanidades. Se han presentado a los estudiantes los pósters científicos tratando de explicar principalmente los 5 elementos bases de una investigación, que serían el marco teórico, el planteamiento del problema, la metodología que cada docente ha seguido y específicamente los resultados que ha tenido cada investigación. Esperamos que los estudiantes pues hayan tenido buena perspectiva de cómo se les ha presentado el evento, ya que se está tratando de un año de actividad investigativa por parte de los investigadores docentes. Gracias. Comunidad UGB, mi nombre es Ramón Edgardo Marquina Martínez, pertenezco al área de Ciencias Empresariales y en este momento pues les voy a dar una breve descripción de lo que fue nuestra investigación. El tema de nuestra investigación fue lo que es la aplicación de la creatividad en el proceso de gestión administrativa. Más que todo hoy en día, las empresas no pueden obviar este tema de creatividad, pues es muy importante para su desarrollo y competitividad mundial e internacional. En este momento, pues, nosotros consideramos muy pertinente realizar una investigación de este ámbito, debido a que muchas empresas no están considerando importante lo que es la creatividad. Y podemos dar un pequeño concepto de lo que nosotros entendemos de creatividad, que es más que todo que la persona logre encontrar los resultados a las alternativas que le resuelven los problemas. En este ámbito de aplicación, nuestra investigación se centró más que todo en verificar aquellos aspectos que las empresas podrían poner en práctica para desarrollar una mejor gestión de la creatividad dentro de ellas mismas y recibir los beneficios de la creatividad. Nuestra investigación mostró como resultados que los procesos que son influenciados en la toma de decisiones por parte del empresario, un buen grupo de empleados considera estar en desacuerdo. En la parte de servicios podemos ver que son 2, en la parte de comercio también son 2. Los empleados que se muestran indiferentes al término de creatividad dentro de las empresas son 9 en el sector comercio y 4 en el servicio, siendo un total de 13. Pero que los empleados que consideran que la creatividad es importante para la toma de decisiones en sus empresas, estamos hablando de un 47 y 30 empleados dentro de un total de 94 de los que se encuestaron. Por lo tanto, ellos consideran que el proceso de creatividad en la aplicación de la toma de decisiones de la empresa es muy importante y es de seguirlo trabajando. Por lo tanto, nosotros buscamos un modelo de aplicación de la creatividad en las empresas. ¿En qué consiste ese modelo? El modelo consiste en verificar si se están aplicando los procesos de creatividad y cómo se están desarrollando los procesos de creatividad. ¿Qué factores influyen para que en la empresa se pueda aplicar este proceso de creatividad? Como por ejemplo la burocratización, los procesos engorrosos, que eso no contribuye en nada a generar creatividad. Si los directivos y los fundadores son creativos, vamos a tener empleados también creativos. Entonces, nosotros consideramos en este aspecto una metodología para terminar la investigación de tipo cuantitativa, un tipo de método descriptivo y que nos contribuyó a determinar cuáles eran las características fundamentales de los empleados y propietarios en el proceso de aplicación de las herramientas de la creatividad. Y nosotros llegamos a conclusiones que para poder contribuir al desarrollo del proceso creativo es necesario que se desarrollen reuniones
de tal forma que la, se lleguen a realizar procesos consensuados de la aplicación de la creatividad y charlas, se desarrollen talleres que promuevan la creatividad de los empleados y también que haya convivencia, que se desarrollen todos aquellos aspectos necesarios para que el empleado se sienta en un ambiente libre y que su, y se pueda considerar sus opiniones que se tomen en cuenta. También que para que las empresas sean creativas en el negocio es necesario que se posea un alto nivel de autoestima, ¿verdad? Darles la confianza de vida a los empleados y que ellos se sientan que pueden realizar las tareas sin que alguien esté pues supervisando frecuentemente sus funciones. Nosotros pues consideramos esta investigación muy importante para estos días en las empresas, la cual nos llevó a resultados muy importantes y a desarrollar un modelo de investigación donde nosotros podamos aplicar las herramientas de la creatividad en las empresas. Muchas gracias. En esta ocasión voy a presentar la siguiente investigación titulado pues control de acceso autorizado sin llaves en las aulas. Abreviado pues sería CUGB. Para esta investigación se contó con un grupo multidisciplinario de varios investigadores, en el cual pues está mi persona, Marvin Osmaro Parada. Tenemos también al ingeniero Pedro Antonio Villalta, Beatriz Zúñiga, William Ventura y también ahí apoyándonos el técnico Luis Navarro. La investigación nace como una necesidad de las autoridades de nuestra universidad para crear pues un sistema, en este caso pues un sistema de acceso a las instalaciones de nuestras aulas, porque se tenía la problemática que hay una conglomeración de maestros a la hora de obtener sus llaves para poder ingresar a las aulas. Entonces, a raíz de esto, nace esta investigación para dar solución a este problema. Evaluamos en la metodología varias áreas, es una investigación aplicada. Primero, pues, identificamos las herramientas, los procedimientos a llevar a cabo para la presente investigación y pudimos identificar, pues, que como plataforma para realizar el proyecto tenía que ser pues la Raspberry Pi. Esta pequeña placa que pueden apreciar acá es un microcontrolador, una microcomputadora, la cual pues gestiona los procesos de nuestra aplicación. Está hecho en una tecnología de programación MySQL y PHP y están instalados pues como servicios en esta placa. Es open hardware, tiene un sistema operativo basado en Debian. Y así pues se creó esta investigación. Creamos una parte de administración para el docente, en la cual consiste que el docente llega al aula, muestra su identificación, en este caso pues su carnet, que tiene un código de barras, lo muestra al lector y el sistema le da acceso, siempre y cuando el docente tenga clases en esa aula o sea permitido estar dentro de esa aula. En esta pantalla se puede observar pues, tenemos un reloj donde le indica al docente pues la hora, ¿verdad? Específica. También tenemos un panel de administración donde podemos ver los reportes, informes. Esta es parte más que todo para personal de recursos humanos que lleva estos reportes. Entonces, pensando en esas cuestiones, se planteó y obtuvimos como los resultados que ven acá. Pueden ver que desarrollamos una pequeña puerta prototipo aquí al final, en la cual probamos nuestros sistemas y tenemos pues en pruebas constantes ahorita. Ahorita estamos probando integrar con el sistema actual que tiene la UGB, con la base de datos original de la UGB para posteriormente implementar. Entonces está en pruebas y posteriormente se espera que se implemente. Esta sería pues nuestra investigación. Buenos días, mi nombre es Walter Antonio Castro López y en esta oportunidad estamos presentando el tema de habilidades lingüísticas del idioma inglés en docentes de 6 instituciones de Usulután. Aquí nosotros planteamos la problemática, realmente tiene que ver con el desarrollo de las macro habilidades lingüísticas, que son 4, listening, speaking, reading y writing, que enfrentan los docentes en los diferentes institutos nacionales del departamento de Usulután. Podemos ver que aquí tenemos el nivel educativo y los institutos que hemos trabajado, el Instituto de Santa María, el INCE de Santa Elena, también tenemos el Instituto de Concepción Batres, el INU de Usulután, por supuesto,
dos profesores del Instituto Nacional de Usulután, uno de Ozatlán y el Instituto de Jiquilisco. Bueno, el objetivo principal realmente es conocer, ¿verdad?, el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los docentes, cómo andan, qué nivel han alcanzado, cuál es el desarrollo que tienen ellos en estos momentos. Y bueno, aquí mi compañero va a explicar parte de la metodología y algunos resultados que hemos obtenido. Bueno, buenos días, mi nombre es José de Jesús Romero, también soy parte de este proyecto de investigación de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Bueno, en particular para el desarrollo de este estudio se tuvo que aplicar un enfoque mixto para la obtención de resultados y el procedimiento en cuanto a la metodología. En particular para poder obtener el nivel del docente, no poder descubrir el nivel de inglés que maneja el docente en cuanto a macrohabilidades, se hizo uso de una prueba estándar obtenida de uno de los libros de Richmond con los cuales estamos trabajando aquí en la universidad, y bueno, eso nos sirvió como una base elemental para poder desarrollar este trabajo. En lo particular, la prueba arrojó resultados bastante, tal vez no tan positivos por algunos docentes, debido a que se pudo descubrir que muchos de ellos no ostentan una especialidad en inglés, sino que son docentes, obviamente, de que han sido posiblemente preparados, capacitados, pero no son especialistas en el área. Bueno, este gráfico, aquí se representan parte de los resultados en cuanto a las cuatro macrohabilidades, en cuanto, que se tomaron en cuenta en su momento, como son reading, listening, writing, speaking, grammar, vocabulary. Esos son algunos de los elementos que se tomaron en cuenta y más bien los indicadores más fuertes que se consideraron en su momento. Y los resultados finales pueden exhibir aquí, acá. De los 7 docentes con los que se estuvo trabajando, uno de ellos quedó en un nivel básico. 4 de ellos quedaron a nivel intermedio B1. En intermedio B2, un docente y solamente uno de los 7 alcanzó el nivel avanzado, quien obviamente pudo comprobar en su momento de la prueba, porque también se tuvo una pequeña conversación con él en inglés y por ende, al fin y al cabo, logró demostrarlo en su prueba final. Bueno, dentro de algunas conclusiones que se logró recabar de este estudio, voy a mencionar quizás un par y las más relevantes. Por ejemplo, la primera dice algunos docentes que formaron parte del estudio no son graduados en la especialidad del idioma inglés. Claro, ese es un hecho que sin necesidad de hacer un estudio, uno se da cuenta de que existen muchos docentes en las instituciones de educación básica y media, donde nada más están impartiendo la materia simplemente como un complemento y no porque tengan una especialidad en particular. Otro de los de las conclusiones es debido, que se logró recabar de todo esto, de que los educadores no son evaluados periódicamente en áreas de interés lingüístico, académico, donde necesitan ser reforzados. Por ejemplo, muchos de ellos nos manifestaron de que ya tenían aproximadamente alrededor de 4 años de no ser evaluados para ver qué nivel ellos se mantienen en cuanto al idioma inglés. Bueno, esto ha sido parte de nuestro estudio en forma breve. Espero de que esto sea de satisfacción para la comunidad educativa y que los resultados, claro, por supuesto, sirvan de insumos para el Ministerio de Educación y al final tomar muy en cuenta esto para poder darle respaldo y apoyo a aquellos docentes que verdaderamente lo necesitan. Muchas gracias. Mi nombre es William Alexander Flores Cardona y pertenezco a la Facultad de Ciencia y Tecnología como docente de tiempo completo. Esta mañana vamos a presentar el póster científico correspondiente a la investigación que tiene como tema el impacto social del riesgo por deslizamiento de tierra en la zona norte del departamento de Usulután. Se deriva esta investigación de la necesidad de construir un sitio donde exista un mapa de riesgos en el cual se identifique geográficamente aquellas zonas que tienen vulnerabilidades ante desastres naturales, específicamente por deslizamientos de tierra. Eso nos dice un poco el resumen de la investigación en la parte del abstract, donde año con año, pues El Salvador es golpeado por diferentes situaciones climáticas y esto afecta a ciertas comunidades del departamento de Usulután, específicamente en la zona norte,
que se ven afectados por este tipo de fenómenos, deslizamientos de tierra. En la investigación mostramos en el póster científico alguna historia, hidrografía, que año con año pues, nos han afectado anteriormente. Está el huracán Mitch allá por el año 98, la tormenta tropical Stan en el 2005, la tormenta tropical Ida en noviembre del 2009, la tormenta tropical Agatha en mayo del 2010, la tormenta tropical Alex en junio del 2010, el campo depresivo en julio del 2010 también, y la depresión tropical número 12E, que fue en octubre del 2011. Esto nos indica que efectivamente El Salvador sufre año con año este tipo de fenómenos y las comunidades que se ven afectadas, pues en la zona norte del departamento de Usulután, son las que formaron parte de la muestra de investigación. Y podemos mencionar entre esos municipios que se ven afectados, el municipio de Alegría, Berlín, Santiago de María, Santa Elena, Tecapán, San Agustín y Jucuarán. Esto formó parte de la muestra de investigación y obtuvimos pues, resultados muy importantes que aparte de crear el mapa geográfico a través de herramientas de Google Maps, donde podemos ver los puntos geográficos de todas las comunidades por municipio, podemos reflejar la cantidad de viviendas que se ven afectadas y al mismo tiempo el número de personas y la clasificación del riesgo, que está en clasificación alto, regular, bajo. Por aquí vemos alguna gráfica estadística que nos reflejan esos resultados y entre ellos podemos notar como un consolidado de personas afectadas en riesgos por deslizamiento y por municipio, donde el punto más alto lo tiene el municipio de Santa Elena en las personas afectadas, 11.838 personas. Le continúa Santiago de María con 3.156 y luego en número de personas el municipio de Berlín con 2.051. También eso entre los tres principales de los que formaron parte de la muestra. También se refleja el consolidado de comunidades afectadas por deslizamiento de tierra y entre las comunidades, el número de viviendas lo ocupa Santa Elena con 2.692 viviendas. Asimismo, le continúa el municipio de Santiago de María con 722 viviendas y posteriormente, en tercer lugar, está el municipio de Berlín con 508 viviendas. Igualmente, se presenta el consolidado en esta misma gráfica de las personas afectadas, como lo decimos anteriormente, de 11.838 personas del municipio de Santa Elena. ¿Qué se logró con esta investigación? Pues se lograron algunos objetivos importantes como identificar las zonas de riesgos, ir a los puntos geográficos, construir el mapa geográfico y al mismo tiempo darnos cuenta que sí hay vulnerabilidades, y que hay muchas personas que están en este riesgo año con año. Entre las conclusiones, pues se denota el porcentaje que le corresponde en la clasificación del riesgo a cada uno de los municipios y se muestra también en el póster científico las referencias bibliográficas que pudimos reflejar. Por otra parte, mencionar que la universidad, junto con organizaciones como la Policía Nacional Civil, Protección Civil, nos acompañaron en esta investigación a lo largo de todo el recorrido en las comunidades, pudiendo obtener pues, estos resultados importantes que sirven a la comunidad y también darnos cuenta que las autoridades pueden tomar parte ante estas situaciones. Aunque hay comités en las alcaldías, esto también sirve para mostrarle a la comunidad que sí existen estos lugares y está el mapa geográfico también donde Protección Civil puede tener acceso a través de la web y en convenio con la universidad para mostrar estos resultados. Así que de mi parte, muchas gracias. Eso es todo. En esta ocasión
Mi nombre es Marvin Osmaro Parada y voy a presentarles la investigación del sistema de riego automatizado. A grosso modo podríamos decir que esta investigación nace como una necesidad para dar un mantenimiento o un buen cuidado a los jardines. Varios viveros de la zona se trató de ir a investigar y se obtuvieron varios resultados. Una parte de resultados se puede ver la proyección de venta, los tipos de riegos que hay en los viveros visitados, y fue así como se pensó la idea de crear un sistema. Por aquí en los resultados pueden ver que el tipo de sistema de riego más adecuado que se encontró y que se pudo pues concluir como el mejor es el sistema de riego por aspersión. De ahí, tomando en cuenta que el sistema de riego por aspersión es como la lluvia, se armó un prototipo y se creó pues a partir de una placa. En este caso, la placa que utilizamos es la placa Arduino, que la pueden apreciar por acá en la parte de resultados. Es una placa open hardware que podemos utilizarla para muchos proyectos y pues se nos dio la facilidad de utilizarla y a partir de ella se creó el proyecto. Como resultados, ahorita estamos en pruebas de los prototipos que tenemos y pues está dando buenos resultados en cuanto al funcionamiento. Tenemos un sensor, en este caso el sensor es de humedad del suelo, está insertado en el suelo. Está un microcontrolador, el cual evalúa las condiciones del suelo del sensor y así da una lectura. Dependiendo de la lectura que dé, así puede ser la cantidad de agua que suministra al jardín. Entonces, lo que pretendemos con ese proyecto es un ahorro significativo en tiempo. El tiempo de riego que dedican las personas encargadas en los viveros, entonces se disminuye, y también así la cantidad de agua que hay que suministrar. Teniendo en cuenta que es un líquido vital y que muchas veces se desperdicia de esta forma, cuando se riegan las plantas, con este sistema pues se minimiza el desperdicio. Entonces, así sería nuestra investigación. Ahorita estamos en fases de pruebas, obteniendo buenos resultados y continuamos ahí con la patente y otras cuestiones que están pendientes. Entonces, ahí sería. Gracias. Tengan muy buenos días, comunidad UGB. Soy la ingeniera Timotea Mengíbar y vengo a presentar lo que es el proyecto de observatorio de software libre. Como podemos ver acá en este póster, el observatorio no es más que un proyecto más aplicado a la práctica porque surge de una necesidad de nuestros estudiantes. No solo tenemos estudiantes de tecnología, sino que estudiantes en otras áreas. Entonces queremos hacer que nuestros estudiantes sean más independientes y puedan ellos aprender y aplicar e instalar software sin necesidad de otra persona, sino que sean más independientes y más prácticos. El observatorio es un portal que se ha establecido y está abierto no solo a nuestros estudiantes, sino que a toda la comunidad y a toda la sociedad en general. Ellos pueden tener acceso al software, está categorizado, como se puede ver por acá en algunas capturas. Tenemos lo que es herramientas web, herramientas multimedia, herramientas utilitarias, y esto nos sirve ¿para qué? Para que ellos puedan categorizar el software, ver qué software necesitan, ver la documentación que está, ver los manuales de instalación y de uso, porque van a ver cómo está para instalar y para usarlo, cómo usar la herramienta y cómo aplicarla. Entonces, eso es a grosso modo quizás lo que nos permite el Observatorio de Software Libre. En su primera semana, por acá podemos ver la parte de los resultados. En su primera semana tuvo un gran funcionamiento, más de 70 visitas, y no solo de estudiantes, sino que de docentes que también hacen uso de las herramientas. Bueno, a breves rasgos eso sería lo que es el observatorio. Se les invita a que entren, nos den sus comentarios, sus sugerencias, estamos abiertos a ellas. Muy buen día a todos.